Como viste en nuestro video del STLN, uno de los líderes y personajes más reconocibles es el llamado subcomandante Marcos, pero ¿quién es él? Según las investigaciones del gobierno, su nombre verdadero es Rafael Sebastián Guillén Vicente, un hombre surgido del estado de Tamaulipas y que tuvo una vida familiar relativamente estable. Estudió filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y posteriormente logró un puesto en diseño gráfico en la Universidad Autónoma Metropolitana, donde se cuenta que tenía un sentido del humor agradable y una conciencia social que buscaba transmitir a su alumnado. En este periodo decidió dejar todo y dedicar su vida a la formación de la lucha indígena en Chiapas. A raíz del inicio de esto, Marcos se reveló ante el mundo como un portavoz del movimiento sin mostrar su nombre real. Esto fue, como mencionamos, acción del gobierno, cuestión que tuvo poco impacto real en el personaje que creó el guerrillero en torno a sí mismo. Hasta el momento, ni su posible familia o conocidos confirman ni niegan si esta persona es el guerrillero.